Empezamos el repaso a la prensa internacional con el Financial Times. La versión europea y americana de hoy comparten idéntica portada. El foco de interés lo ponen en las movilizaciones prorrusas en Ucrania. También la versión europea y americana del Wall Street Journal llevan en su primera página la crisis en Ucrania. La versión europea remarca además la nueva regulación financiera a la que se enfrentan los bancos estadounidenses, mientras que la versión americana pone el acento en el choque militar en Siria al que se enfrenta el secretario de Estado John Kerry. En Daily Telegraph es Maria Miller, miembro del Parlamento británico, la protagonista después de que recibiera numerosas críticas en la Cámara Baja por parte de algunos congresistas y de que Boris Johnson, alcalde de Londres, no apoyara a Miller en su política sobre impuestos de la vivienda. Les Echos resalta la expectación de Berlín ante el discurso de Valls hoy frente a la Asamblea Nacional Francesa. El rotativo galo lleva también en portada la fusión del grupo Lafarge con la suiza Holcim, que dará lugar a la empresa cementera más grande del mundo.